ser que esté empezando una nueva polémica. En torno a la dinastía Pinal, Silvia Pasquel tiene más claro que el agua. ¿Cuál es la parte de la herencia que quiere que le deje? Su madre, la primera actriz Silvia Pinal, la hija mayor de la conocida diva del cine mexicano, habló sobre este tema a través de una entrevista con el programa Ventaneando. Silvia Pasquel estuvo reflexionando acerca de la enfermedad mundial que vivió recientemente su madre. Recordemos que desde el pasado 22 de diciembre, Silvia Pinal estuvo en un hospital donde le diagnosticaron un caso positivo de esta enfermedad. Una semana después, afortunadamente Silvia Pinal pudo regresar a su casa con la autorización de continuar la recuperación ahí. Al ver cómo su mamá se estuvo recuperando de una manera tan favorable, a Silvia Pasquel no le queda ni una sola duda de que la diva del cine mexicano aún tiene mucha fuerza y demasiadas ganas de vivir. Literalmente, con sus palabras en el programa Ventaneando, Silvia Pasquel mencionó: "Mi mamá tiene un espíritu que, ojalá, le pido a Dios, me haya heredado siquiera el 1%. Esa es la herencia que yo quiero guardar de mi mamá. Yo le daría las gracias a Dios de que me diera tantito de eso que ella tiene. Un chorro, porque es mucho. Si me preguntan a mí qué me gustaría que me heredara mi madre, yo diría el espíritu que tiene. Es un ser excepcional". Hoy, madre e hija llevan una relación bastante estrecha. Sin embargo, vale la pena recordar que hubo un momento donde esto no fue así. Ambas estuvieron muy distanciadas por un hombre. En la década de los 80, Silvia Pinal y Silvia Pasquel estuvieron involucradas en un triángulo amoroso con Fernando Frade, quien fue novio de la legendaria actriz por más de 9 años. En el 85, Pasquel se casó con Frade. Esto después de que pasaran tan solo 2 años desde que su madre y él terminaron su romance. Esto hizo que, por supuesto, la relación entre madre e hija se fracturara por completo. Sobre el vínculo que ahora tiene Silvia Pasquel con su madre, la también actriz mencionó: "He aprendido con los años a valorar otras cosas y ver de otra manera otras. He aprendido a querer a mi gente como son, sin quererlos cambiar. Hay cosas que no me gustan de ellos y cosas que no les gustan mías, pero he aprendido a respetar y no querer cambiar a esa persona". Silvia Pasquel también dio a conocer que ahora ella pone sus límites, que sabe manejar sus relaciones para que estén llenas de amor y de paz, pero principalmente de respeto. Silvia Pasquel también dio a conocer que a la mala, ella ha podido aprender que sí, ha sido bastante difícil, pero por supuesto, tiene sus ventajas. Sobre esto, ella también agregó: "Gracias a Dios, lo que soy ahorita se lo debo a todos los trancazos que me llevé, todos los tropezones y babosadas que he cometido en mi vida". Precisamente en la bioserie de Silvia Pinal, se habló acerca de esta polémica relación, donde la diva del cine mexicano se vio frente a frente con su hija Silvia Pasquel por un hombre. De hecho, ahorita por todas las plataformas de internet sale la foto de Fernando asegurando que él fue la manzana de la discordia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.